Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa de televisión del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios para mirar de cerca el escenario de los diálogos y de la terminación del conflicto. La Paz en Foco quiere poner a disposición de los televidentes información calificada y opiniones de primera mano sobre el proceso de La Habana. Hoy vamos a conversar sobre los medios de comunicación y su rol en la comunicación de los diálogos y en el posacuerdo. La comunicación masiva, por obvias razones, es un espacio clave para el éxito de estos diálogos de paz y para su desarrollo en el contexto del posacuerdo. Después de haber cubierto durante tantos años la guerra, y en algunos momentos también las iniciativas de paz, hoy el periodismo y los medios tienen el gran reto de ver cómo contribuir a que este proceso llegue a un feliz término. Nos acompañan esta noche en el estudio María Jimena Duzán. María Jimena es periodista de Semana, con una larga trayectoria en el periodismo que no necesita presentación. De un tiempo para acá está haciendo televisión, opinión en televisión, un programa periodístico de conversación en Semana Televisión. Nos acompaña también Lisandro Duque, realizador de cine, conocido por muchas de sus realizaciones, Visa, USA y otras producciones, Los Actores del Conflicto, y director de Canal Capital. Y nos acompaña también el profesor Jaime Franqui Rodríguez. Jaime es arquitecto con magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, y es el actual director de Unimedios. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer bloque y quisiera introducir el tema de cómo los medios de comunicación, tanto privados como públicos, han cubierto estos 3 años de diálogos de La Habana. Así como en años anteriores hubo en las redacciones, en El Colombiano, en El Tiempo, en El Espectador, una serie de directrices para orientar el cubrimiento de los procesos de paz, quisiera preguntarles inicialmente qué orientaciones, qué disposiciones se adoptaron en las redacciones de sus respectivos medios para orientar el cubrimiento periodístico de estos diálogos de La Habana desde septiembre del 2012. María Jimena, ¿qué nos podrías decir sobre el caso de Semana? Pues mira, el caso de Semana es curioso porque yo creo que pasó en los demás medios privados. Y es que al principio hubo mucha cautela y como no había mucha información, no había mucho interés en sacar qué era lo que estaba pasando, entre otras por la cautela, porque había una serie de secretismos alrededor de eso y prácticamente la única persona que fue desde el comienzo fui yo. Después, cuando las cosas estaban en su primera, digamos, en su primer hervor y la gente no creía mucho en el proceso. Este proceso, a diferencia de otros procesos, comenzó con una falta de credibilidad en la opinión pública muy grande. Entonces, los medios también han reflejado eso en su información y eso paradójicamente ha funcionado. Ha sido mucho mejor. La no información, precisamente porque no había tanta aparente información en la superficie, que en las épocas pasadas, cuando con grandes bombos se celebraba una foto, ¿sí? Se hacía la gran noticia, ¿no es verdad? Y comenzaba
este cubrimiento obsesivo, ¿sí? Donde, por ejemplo, en Ralito, pues todos los medios llevaron por meses unos corresponsales que se quedaban a dormir ahí. Este proceso no ha sido así, es curioso. Es un proceso donde somos muy pocos los periodistas que hemos ido, pero paradójicamente yo creo que es el en el que mejor hemos informado los medios de comunicación. De resto, todos los demás siempre hemos tenido una sobreactuación bastante más, más importante y paradójicamente yo diría también que esta es la única oportunidad en donde los grandes medios de comunicación, a pesar de su pesimismo, no se han opuesto al proceso de paz. A excepción de RCN, pues obviamente, pero de resto no, los demás no. Y eso pasó, ha habido cautela. Y ahora, claro, cuando ya hay una foto, pues ahora va a empezar otra etapa muy distinta. Ojalá que no sea distinta, no sea diferente a lo que pasó, porque en esta ocasión como que ya se rompen unas puertas y hay cierta legitimidad para que entren a trabajar y a ver más los medios de comunicación, y ojalá eso no perturbe, digamos, la información y el buen desarrollo de la información en el proceso. Bueno, muy importante, hemos tenido discreción en la mesa y una discreción también en el cubrimiento cosa de los medios. Cosa que no pasaba antes. Jaime, sobre el papel de los medios públicos universitarios, yo quiero recordar que la Universidad Nacional, conjuntamente con Naciones Unidas, manejó las mesas, los primeros foros temáticos sobre problemática agraria, cultivos ilícitos y luego las mesas con las víctimas. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el papel y las disposiciones de Unimedios para el cubrimiento de este proceso? Sí, el tema, digamos, debemos verlo desde la perspectiva de la voluntad institucional que hubo desde un comienzo del proceso, de acompañar el proceso y de creerle definitivamente desde el comienzo a lo que estaba sucediendo en La Habana. Por eso nosotros en realidad no hacemos cubrimiento. Hacemos acompañamiento de lo que institucionalmente se va dando y lo que institucionalmente se va presentando, pero además ese acompañamiento, digamos, trasciende solo la idea de mirar el tema de los foros y demás. Hemos tenido un trabajo permanente, por ejemplo, a través de UN Periódico, teniendo un artículo en todas las ediciones de UN Periódico sobre temas que están relacionados, digamos, casi simultáneamente con los temas de La Habana, pero además algunos otros temas que son de interés, con un carácter, digamos, más que analítico, con un corte más bien como argumentativo y orientador de la opinión en general, porque hace parte de nuestro interés. Nuestro interés no es únicamente producir la noticia, sino ayudar a tener una opinión pública más calificada, una opinión pública, si se quiere, suena un poquito pretencioso, pero una opinión pública ilustrada, para poder participar realmente con fundamento en las discusiones que se dan. Uno tiene que reconocer de todas maneras que esta es una labor casi solitaria, casi aislada, porque en general el país está esperando más la noticia, la posibilidad de discutir un poco la calentura, digamos, entre comillas, y este trabajo que nosotros hacemos, sabemos que tiene que ganar audiencias, porque para esto en realidad las audiencias no existen como tal. Por eso nosotros la línea es acompañamiento y desde una perspectiva más bien reflexiva y analítica y argumentada de lo que estamos poniendo a circular. Bueno, Lisandro, el papel de los medios públicos y en particular de Canal Capital, ¿cuál ha sido frente a La Paz? Vemos que se autodefinen como un canal, como el canal de La Paz. Entonces, ¿cuál ha sido la posición filosófica y las orientaciones ya hacia el trabajo periodístico? Yo creo que en Canal Capital se venía preparando para generar una cantidad de discusiones sobre el tema de La Paz desde hace rato. Cuando Canal Capital, durante el periodo de Gustavo Petro, hace un viraje fuerte en su programación y comienza a consentir y a crear, convocando gente nueva, programas de discusión sobre derechos humanos, programas de construcción de memoria sobre el conflicto de víctimas, programas sobre el tema donde se agite con
polemistas nuevos el tema de la diversidad sexual. Programas culturales que suelen ser estos todos que acabo de mencionar, sectores que no cuentan para los canales privados de televisión, como si no existieran. Y en lo que tiene que ver con los canales públicos, estos son bastante refractarios a dar cabida a la divulgación de toda esa inquietud que se fermenta en esos sectores sociales nuevos. Me he quedado corto, digamos, dejémoslo ahí en esos cuatro factores únicamente. De modo que yo pienso que la paz, yo tengo la certeza de que la paz no es algo que solo sea materia de discusión y que se deba dirimir en La Habana por parte de las FARC y el Estado colombiano. El tema de la paz es un tema que convoca a mucha más gente, a muchos más actores. Y si no fuera así, si solo se dejara en lo que se discutiera en La Habana, para que el resto de fuerzas sociales se reactiven y adquieran como patente de discusión y de afirmación de su identidad en el resto del país, se estaría perdiendo el tiempo. Sería gravísimo. En lo que tiene que ver con, o sea, nosotros en Canal Capital estábamos trabajando para la paz, aunque aquí me incluyo como retroactivamente de cuando era solo televidente de Canal Capital y no gerente, como lo soy desde el mes de enero. Nos estábamos preparando para el tipo de discusión que reclama la paz. Y seguimos en eso. A mí me parece que no hay que esperar de los canales privados como si nos quisieran tirar un mendrugo de comprensión para el tema de la paz. A mí personalmente no me hace falta que RCN Televisión o que Caracol Televisión se metan a la paz. Ellos que sigan en su tozudez y en su desdén por el tema de la paz. Eso es como cuando la gente dice, hombre, que sin Uribe no hay paz. ¿Qué cuento, señor? Mejor que siga allá rehusándose a participar en los componentes más democráticos y más necesarios de la paz. Dejémoslo ahí, que además, para que no haya consenso, a mí personalmente los consensos me parecen muy sospechosos. Los consensos engordan las ideologías y las van convirtiendo en algo inane, aburrido. Tiene que haber oposición a la paz, mejor que la haya. Y que en los medios, mejor que la sigan manejando, sobre todo RCN y Caracol. Eso está bien, porque lo que sí debe incluirse dentro del proyecto de paz en Colombia es que tiene que haber nuevos medios públicos, que los manejen las fuerzas sociales. Tienen que haber canales de televisión. Eso no va a ser un programita en Señal Colombia, pero de 10 a 12. No nos anticipemos. Eso tiene... Ah, me estoy anticipando. Bueno, entonces que ya vamos, me reservo para... Ya vamos para allá, Lisandro. Okay. Quisiera plantear un poco, María Jimena subraya que ha habido mucha más madurez, que ha habido mucha más prudencia esta vez, si comparamos con el Caguán, la proliferación de voces y de demandas sociales, de visitantes, una agenda muy imprecisa y muy amplia. Entonces, quisiera que habláramos un poquito sobre los desaciertos. ¿Qué problemas le hemos visto a los medios en estos 3 años de proceso con las FARC en La Habana? María Jimena. Bueno, yo he visto en los medios de en general, porque yo aquí no divido, yo he visto una polarización realmente poco positiva, pues para la información de un tema tan complicado y tan difícil. Y no solamente en el tema de los medios privados, también en el tema de la televisión pública. En el caso de Canal Capital, cuando estaba Holman Morris, a mí me pareció realmente una utilización indebida
de la manera como se asumió el tema de Gustavo Petro, con el cual incluso yo estaba en total desacuerdo. Me parecía que era un atropello, que atropellaron los derechos del doctor Gustavo Petro, pero no me parecía que debía usarse el canal para ese tipo de cosas, y se volvió un instrumento, digamos que político, para usar en esa polarización. Yo felicito la entrada aquí del doctor Lisandro, porque ha sido un cambio, ha habido un cambio muy grande, y es bueno eso para la televisión, porque eso mismo se le critica mucho a Teleantioquia, por ejemplo, que cuando entra un gobernador, entonces se vuelve el fortín del gobernador. Hay cosas que hay que cuidar, y yo creo que en esta polarización eso se vio. En el tema de los medios privados, la polarización obviamente se vio en los canales privados, pero no solamente por RCN. Yo creo que la polarización permite confundir, que es uno de los objetivos de la polarización, a la opinión pública, para que no se comprenda lo poco que se puede saber del proceso de paz. Y yo creo que eso ha contribuido más a la confusión que al entendimiento del proceso de paz, y en ese caso yo sí diría que los medios hemos contribuido a cierta confusión que hay, porque nos han arrastrado a esa polarización. Yo como periodista estoy todos los días tratando de batallar para no caer en esa polarización, quiero decirle, y es muy difícil, porque entonces uno lo catalogan. Si uno dice una cosa, es que usted es de izquierda, y si de pronto dice es que usted es de derecha. Yo ya llegué a la conclusión de que cuando uno le dicen los de derecha que uno es de izquierda, y los de izquierda que uno es de derecha, es que está haciendo bien el trabajo. Y ese es mi gran lucha como periodista en un medio privado, pero no desconozco que esa misma sensación se está viviendo en general en todos los medios de comunicación, y es la polarización que obnubila, que confunde, que no deja ver bien qué está pasando y que no contribuye al proceso de paz. Considero que ese es uno de los grandes argumentos por los cuales el proceso de paz todavía no tiene la aceptación que debía tener en la opinión pública. La opinión pública está confundida, y quienes hemos ayudado a confundir somos los medios. Jaime. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en el tema, pero más que la polarización es como el asumir partido frente a alguno de esos polos. Pero yo quisiera introducir otro elemento que me parece, por lo menos en las reflexiones que he hecho sobre el tema, me parece que es muy, muy importante. Los medios no han sido capaces de transmitir la diferencia entre un proceso de negociación y una rendición, ¿sí? El tema central es que... Pero por la polarización. La polarización oculta un problema más de fondo. Si en Colombia hubiéramos logrado comprender que este es un proceso de negociación y no de rendición, las discusiones empezarían a tener otro carácter. Entonces, lo que vivimos ahora con justicia transicional, lo que vivimos con el tema del segundo punto de participación en política, etcétera, etcétera, se hubiera podido discutir desde ángulos muy diferentes a los que se optaron, digamos, a los que se tuvieron para hacer ese tipo de discusiones. En un proceso en rendición, todas las observaciones que tienen los del polo A o el polo B, no voy a poner ni izquierda ni derecha para no complicarnos, sino los del polo A o el polo B, hubieran adquirido un matiz diferente. Y casi que todos los temas que son o que deberían estar sujetos a la discusión en opinión pública hubieran adquirido un matiz diferente. Eso aún no lo hemos superado, ¿cierto? Estamos terminando, entre comillas, o deseamos que se termine el proceso de negociación para empezar en la construcción real de la paz, pero aún seguimos manteniéndonos sin tener la claridad de que lo que se hace en La Habana es un acuerdo para suspender un conflicto armado fundamentalmente. El otro tema que me parece que ya no tiene que ver con los medios, sino creo que fue herencia, una herencia de las discusiones en La Habana, es que desde el comienzo se planteó que todas las comunicaciones iban a ser comunicaciones conjuntas, y muy rápidamente se rompió el esquema y empezamos a presentar o empezamos a escuchar declaraciones de una parte de la mesa y declaraciones de otra parte de la mesa, cuando el otro esquema hubiera sido mucho más interesante y hubiera respaldado más la idea de la negociación.
muy difícil de lograr en la práctica. Eso tenemos que verlo con toda objetividad. Estamos empezando a lograrlo a punta de golpes, digamos. Las FARC venían de una gran veda comunicativa de muchos años y claro, mostraban un gran deseo de hablar vehementemente y de lograr influencia en la opinión. Claro, y era razonable. En un proceso de negociación, cuando yo negocio, tengo que fijar una postura fuerte para entrar en la negociación, digámoslo así. La mirada periodística que durante muchos años ha debido cubrir la violencia, ahora tiene la oportunidad de producir historias para la terminación del conflicto. Antes de una pausa, los invitamos a la siguiente nota de contexto, donde tenemos unas posibles claves para narrar la paz. El periodismo colombiano tiene un reto muy importante en su papel de aportar a la construcción de una paz estable y duradera. Proponer unas claves que contribuyan a un cambio de foco en la manera en que se hace el cubrimiento aporta en la tarea de hacer una pedagogía del proceso. La Paz en Foco ofrece las siguientes claves. 1. Darle la dimensión histórica a todos los hechos y declaraciones que se cubran. 2. Dedicar tiempo a la investigación periodística y no perder de vista el equilibrio, la pluralidad y el contraste que requiere la información. 3. La construcción de una paz estable y duradera es un propósito nacional y por tanto no se pierde imparcialidad ni criterio al apostarle a la paz como ruta editorial. 4. Los medios de comunicación tienen una función educativa. Utilizar lenguajes y narrativas que ayuden a la comprensión de lo que está pasando contribuye a la formación de ciudadanía. 5. Explorar géneros y estilos novedosos que le generen interés al espectador y le permitan dimensionar la importancia de lo que se está negociando. Estamos de regreso en La Paz en Foco. En esta segunda parte de la conversación quisiéramos hacer referencia a los acuerdos en la Mesa de La Habana que tienen que ver con temas de comunicación. Pero antes de pasar a este tema, yo quisiera cerrar el bloque de conversación pasado sobre el tema de la polarización. ¿Se ha tratado bien esta polarización uribismo-santismo? ¿Los tweets de Uribe, por ejemplo, representan un interés en términos de rating para los canales privados y es imposible no mostrarlos, así contengan información falsa como la imagen del supuesto soldado afrocolombiano en la coyuntura de abril y de los sucesos del Cauca? ¿Cómo tratar a uribistas y la propia figura del presidente Uribe como un opositor acendrado del proceso de paz? ¿Cómo trabajar la polarización? ¿Cómo despolarizarnos? ¿Qué podría hacer el periodismo en ese sentido? Mira, yo tengo una táctica que es que la he descubierto desde que trabajo tanto con el Twitter. Y es que el Twitter, para el periodismo y para enseñar y para, digamos, hacer pedagogía de la paz, es el peor instrumento. Yo creo que el Twitter sirve para contar una serie de opiniones y decir lo que yo pienso sobre muchas cosas. Pero en un país polarizado, como el que está hoy, el que es hoy Colombia, pues me parece que es un instrumento muy complicado reducir solo al Twitter la información periodística que uno haga de cualquier cosa, sobre todo el proceso de paz. Y ese es uno de los errores que estamos cometiendo los medios de comunicación, y es que reducimos a un Twitter, pero no solamente del señor Uribe, sino un Twitter de Santos, o un Twitter de un ministro, o un Twitter, lo que significa, por ejemplo, el acuerdo en La Paz en La Habana, o lo que significa una sanción como la que hizo el superintendente sobre los azucareros. Entonces, en lugar de ver el bosque, estamos viendo el árbol. Y es muy peligroso porque eso sí que confunde. El Twitter aparece y desaparece, pero el impacto que deja en la sociedad queda. Esa es la trampa que tiene el Twitter. Entonces, yo como periodista, ¿qué he hecho? Yo evito ver a Uribe a través de los twitters. Yo prefiero ver a Uribe de una manera mucho más integral y creo que los medios deberíamos verlo de una manera muy integral. Es un opositor
no solamente al proceso de paz, es un opositor en Colombia. Yo creo que la oposición debe tener un lugar, debe tener un estatuto de oposición, debe tener unas garantías, y lo mismo le debe pasar a la oposición de izquierda. Si eso no se le garantiza hoy, yo quisiera saber qué va a pasar con la gente de las FARC que va a entrar a hacer política si se firma la paz, si ni siquiera vamos a poderle garantizar la oposición a un señor como Uribe, si le vamos a poder garantizar la oposición a un señor como Pablo Catatumbo o un señor como Pastor Alape. Entonces, es la misma discusión que yo veo. Yo creo que debe haber garantías y uno tiene que tratarlo como un opositor dentro de una institucionalidad democrática que está resquebrajada y que está polarizada. Es un reto infinito, pero yo evitaría siempre reducir todo a los twitters. Me parece que esa no es la fórmula. Gracias, María Jimena. Jaime. Sí, la idea de la polarización o la polarización que ve el país, hay que reconocer primero que todo que se dio antes del proceso de paz. Y conversábamos ahora que seguramente este proceso hubiera tenido un carácter muy diferente si no hubiera estado enmarcado en esas miradas, digamos, desde cierto ángulo muy radicales frente a la posibilidad de diálogo o de conversación. ¿Cómo desescalar esa polarización? Yo creo que el problema central está, por un lado, en entender que hay puntos de vista diferentes frente a problemas que todos compartimos, y sobre todo entender qué de positivo puede haber en el otro punto de vista que no es el mío, ¿cierto? Es muy importante en esta dinámica contemporánea entender la posición del otro, ver la posición del otro. La posibilidad de negociar pasa por la palabra, y la palabra, digamos, de alguna manera está en el centro de esta vida democrática, y es necesario valorar la palabra mía como la palabra del otro. Pero hay otro elemento que aplicaría un poco, creo yo, a los medios de comunicación. En esta idea de reconocer los derechos del otro, uno debe reconocer que si bien los medios tienen todo el derecho a expresar opiniones, a emitir conceptos, el otro tiene derecho a escuchar cosas que son relevantes para él, que son importantes, que no ha escuchado, a no estar repitiendo siempre exactamente lo mismo, a no hacer la propaganda únicamente. El otro, mejor dicho, quien escucha, quien oye nuestras audiencias, nuestros públicos, hay que considerarlos un poco más informados y un poco más preparados que lo que usualmente algunos medios creen que son nuestras audiencias. Entonces, yo creo que en ese juego de reconocer al otro, pero además de preocuparse porque él tenga la posibilidad de escuchar cosas más interesantes, más inteligentes, podríamos empezar a bajar un poco esta polarización en el país. Gracias, Jaime. Tú aludes a algo muy importante, y es la propaganda, demasiada propaganda en el sistema comunicativo colombiano, y en desmedro de la conversación y de las aproximaciones y de escuchar al otro. Lisandro. Eso estoy de acuerdo. Mira, yo pienso, es una percepción que no la he sometido todavía como a una prueba muy rigurosa, pero yo tengo la sensación, quizá por una experiencia personal reciente, y es que estuve entrevistando a Timoshenko. Tengo la sensación de que está mermándose la animosidad en lo que tiene que ver con la valoración de las conversaciones de paz en La Habana. Voy a decir por qué. Porque yo le hice a él una entrevista. Yo no soy entrevistador. Yo le envidio a María Jimena esa destreza para manejar cuatro interlocutores, y la tuya también, Fabi. Yo no. Yo no soy entrevistador. Yo me corcho, tengo que hacer chancuco, en fin. Entonces yo lo único que pude hacer con Timoshenko fue tener una conversación, una charlita, como medio intimista. Y yo juraba, como eso me fue conduciendo espontáneamente a terminar tuteándolo. Nos identificamos en que, aunque él no es un hombre muy joven, yo le llevo a él 20 años, pero nos identificamos en que mucha gente con la que él combatió a su lado, como Alfonso Cano, fue su gran amigo. Entonces, Guillermo Sáenz
Alfonso Cano me dejó de herencia a mí, a Timochenko. Entonces eso me facilitó mucho tener un trato afectuoso con él, tutearlo, vocearlo, porque además encontré un componente regional de identificación, porque somos del eje cafetero. Sevilla queda a 40 minutos de la Tebaida. Hay unos componentes, una química muy singular. Yo juraba, cuando eso salió al aire, que me iban a caer rayos y centellas por el exceso de mimetismo afectivo o emocional que yo lo mostré, y no lo hubo. No, yo sí los vi. ¿Sí? Es que usted no ve el Trinos, no ve los Twitter. Yo los vi lo de Twitter, vi Twitter. No, yo los vi. Es que yo, o sea, yo trabajo, pues, claro que los vi, fueron violentos. Sí. Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Porque es la ventaja de no tener Twitter. Sí. Porque no se da cuenta uno de qué pero, lado pero, le pero se lo estoy diciendo, fue violento. Voluntario. Sí. Fue violentos. O sea que eso no es más que una ilusión lo que estoy diciendo. Es totalmente una ilusión, se los puedo... Un aislamiento tranquilizante. Sí, sí, un aislamiento claro, voluntario sí. Que tranquiliza. Sí, sí, sí. No. Y además uno, por ejemplo, de Salud Hernández Mora, violento. No, es que... Sí. No, a favor, bueno, por favor, no, en serio. Pidiendo, por favor, que me, bueno, yo creo, pues, les ahora propongo, hablamos. Muy interesante esto porque tiene que ver con las valoraciones de la opinión y con la polarización que está afectando las percepciones. Pareciera ser que estos encuentros humanos no fueran posibles y a mí me parece que hay que recuperar la perspectiva humana. Yo fui evaluador de la reinserción del Ejército Popular de Liberación en los 90s y encontré excelentes seres humanos, ¿no? No podemos construir visiones de que estos son ejércitos de autómatas. Hay un elemento humano ahí. ¿Puedo decirle una cosa? Yo hice también una entrevista con el alemán, porque yo no he tratado solamente sino de entender qué es lo que nos pasa. O sea, no es solamente ir a las FARC y hacer una entrevista, es también ir al otro lado a ver qué está pasando con la cantidad de señores que están saliendo, paramilitares que están saliendo. Hice la entrevista. Y yo creo que es un ejercicio que hay que hacer. Puede que no haya salido la gran entrevista, lo que pasa es que yo creo que el ejercicio periodístico es inevitable, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer, de lado y lado, esto no es de un lado nomás, y hay que hacerlo ahora que de alguna manera se abren unas compuertas, no tenemos las mismas, armaduras de antes, y yo creo que es importante. Fue muy difícil una entrevista con el alemán, pero ese señor alemán, yo le quiero decir que también le encontré por allá adentro cierta humanidad. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Suspenso en tu entrevista con el alemán. Bueno, quisiera retomar el tema de los acuerdos. En la parte de participación política, en el punto 3, hay unos acuerdos sobre acceso a medios de comunicación, no solamente para las FARC. Se supone que de este proceso deben salir unos medios, no sabemos cómo, más robustecidos, seguramente con una mayor presencia de la opinión, y aquí tenemos que reconocer el papel que Canal Capital ha hecho frente al descuido de ese género en los medios comerciales. ¿Qué esperar del posconflicto? ¿Vamos a tener un sistema de medios más representativo de la diversidad regional, más capaz de abrir el espectro a nuevas voces, o es ser un poco ingenuos? Bueno, a mí sí me gustaría que esto cambiara, porque la concentración de medios de comunicación es uno de los grandes problemas que hay en Colombia. Una información que esté tan concentrada en tan pocas manos, pues no es la información ideal, sobre todo si estamos abriendo una nueva compuerta para un país distinto después de un proceso de negociación con las FARC, que yo creo que sí es muy importante. Desde luego no se nos va a acabar, los dolores de cabeza de un país, pero se desmoviliza la guerrilla que es realmente la última guerrilla en el mundo, yo diría, porque es una guerrilla que es un ejército irregular, que tiene control en ciertos sectores, territorios, ¿sí? Y que es un control sobre todo militar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no hay que menospreciar ese gran avance que sería. Pero yo diría que en ese sentido, lo que dicen ahí en el segundo punto, pues es lo obvio, es lo que todos queremos. Ahora, la gente en esta polarización lo que está diciendo es que los medios, las FARC quieren su propio medio. Yo les quiero decir una cosa, yo he comentado mucho con ellos y
Los dos hemos llegado, en las discusiones que hemos tenido, que ellos recuerdan mucho el ejemplo, el caso que hubo con el M-19. El M-19 se desmoviliza y le dan un noticiero. Y yo creo que eso fue una muy mala experiencia, a mí, en mi concepto. Yo creo que eso fue una muy mala experiencia, porque la idea no es que las FARC tenga un noticiero. Si esa es, bueno, sino que se crean, o sea, noticieros que sean independientes, noticieros no, medios de comunicación independientes, en donde las FARC tengan cabida como interlocutores y como parte de la sociedad. Eso es lo más importante. O sea, pero crear uno una finca para uno, que fue lo que hizo el M-19, que además mire lo que pasó, no pasó nada. ¿Floreció algo? ¿Sirvió para algo? Se enriquecieron unos, y ahí hay unas discusiones sobre cómo se enriquecieron en esa discusión de cómo se entregó eso. Yo no creo, y ellos tampoco lo creen. Ellos están en otra situación, en otra concepción. Entonces, lo que hay es que plantearle a la sociedad qué es lo que va a hacer en términos de una información más democrática. Y yo creo que los canales cerrados, tanto las emisoras comunitarias, los canales públicos tienen que dejar de ser como los canales públicos. Mire, mi experiencia en Enseñar Colombia fue dramática. A mí me dieron un programa de opinión y cuando no estuve de acuerdo con el presidente, que era Samper, me lo quitaron, que era el proceso 8000. Pero eso no puede, Enseñar Colombia se acabó la franja de opinión. Los canales públicos debían ser públicos como pasa en Europa o como pasa en los Estados Unidos y no deben ser sometidos al alcalde, al gobernador ni al presidente de turno. Eso hay que hacerlo desde ya. Eso pasa, que no pase en Teleantioquia, que no pase en Telepacífico, que no pase. Esa es una de las discusiones que hay que dar. Y crear nuevos medios, eso sí estoy de acuerdo. No necesariamente como están aquí, nuevos medios en plataformas. Jaime. Sí, poco que agregar, pero yo sí creo que frente a la pregunta de Fabio, si está o frente a la idea de si está siendo muy ingenuo, yo creo que sí hay algo de ingenuidad, pero creo que hay algo más de deseo, y el deseo de que realmente haya una mayor participación de la sociedad, sobre todo aquella sociedad que no es visible en los medios, debe movernos a que algo suceda en esa dirección, a que algo pase en esa dirección. Además de la participación de las comunidades, medios comunitarios, del surgimiento de otras posibilidades en las regiones, etcétera, yo creo que en el país nos está haciendo falta, y lo evalúo ahora que estoy desde la perspectiva de Unimedios mirando los medios de comunicación, nos está haciendo falta mucho medios independientes, pero medios independientes en el sentido más profundo de la palabra, porque de todas maneras la prensa en el país y sobre todo la prensa escrita nace del ámbito de la política, ¿sí? No hay que desconocer ese peso que viene, y ahora hay un giro, digamos, hacia el ámbito de la empresa, digamos. Entonces, esa independencia como que está fácil de ser cuestionada. Lo que yo creo es que debían empezar a fortalecerse canales como los que pueden tener ciertas instituciones que no necesariamente están derivadas de la política ni que están subordinadas a los intereses económicos. Y creo que por allí habría una posibilidad de mayor participación y de lograr que los medios públicos, y en eso sí estoy completamente de acuerdo con María Jimena, sean realmente públicos. Que un medio público debe discutir lo que es de interés público, no de lo que es del interés privado o particular, ¿cierto? Lo público es lo que nos interesa a todos en el ámbito de los medios. Entonces, ¿cómo lograr que los distintos intereses se vean reflejados en canales, emisoras, medios impresos, etcétera, etcétera? Entonces, medios de comunicación públicos, pluralistas, con consejos de redacción plurales, que no sean ni gubernamentales ni estatistas. ¿Qué nos podrías decir, Lisandro, a la luz de la experiencia de Canal Capital hacia el futuro? No, esa descripción que tú acabas de hacer parece una definición de Canal Capital, ¿no? Nosotros tenemos programas que adjudicamos a contratistas tipo León Valencia, tipo Antonio Caballero, tipo María Elvira Samper, tipo Laura Gil, Fabiola Calvo, y ellos
son autónomos en la dirección editorial, en la orientación editorial que le dan a sus programas. Uno puede ver a veces una persona que no le es de su simpatía política plena, pero uno no se puede meter, eso es sagrado. Uno no puede decir fulano porque está ahí, nada. Ellos son autónomos. Y ese punto opera para el resto también de parrilla de Canal Capital. Pero además, yo creo que el proyecto de canales nuevos, y no solo de televisión, sino de radio, ¿no? Internet. Ese es un proyecto que debe inspirarse en un concepto de libertad absoluta y que sean las fuerzas sociales, los colectivos de artistas, los grupos minoritarios vulnerables. Esto es, estoy hablando en la comunidad afro, la comunidad indígena, las comunidades de diversidad sexual. Todos ellos que tengan sus programas, ojalá sus canales, ¿no? Sus emisoras de radio, porque, esta palabra es un poco retórica, pero pues la voy a usar, porque hay una polifonía que ha sido ensordecida, a la que este país le ha puesto una sordina desde tiempos inmemoriales, y necesitamos escuchar esa polifonía. Necesitamos saber qué es lo que piensa la gente que no da el casting para las empresas particulares de televisión. Son empresas, esas los canales privados, que se permiten el derecho a escoger los animadores, los presentadores de televisión, los actores con un concepto, pero además los libretistas con un concepto de lo que debe ser el reflejo de lo real o del país, que es absolutamente artificioso. Mire, hay toda una generación, con esto me voy a meter en un lío, pero lo sostengo. Hay toda una generación de actores, lo digo yo que he hecho televisión, que yo he hecho muchas series, es más, las hice con RCN Televisión hace muchos años, pero hay toda una generación de actores que no son capaces de representar sino a bandidos, a traquetos, y ellos creen que eso es virtuosismo actoral, ¿no? Y a mí me parece grave. Hay libretistas que no son capaces ya sino de escribir dramaturgia y culebrones sobre grandes bandidos y desde el punto de vista de ellos. Eso se ha metido un poquitico en el cine también. O sea, se necesita un proceso de democratización muy serio en la adjudicación de medios de comunicación masivos para que haya mucha competencia. No es cuestión de limitarles el tiempo o el espectro electromagnético a las grandes empresas ya existentes. No, que sigan en su cuento, pero que haya voces que los enfrenten en el campo de una competencia leal, correcta, proporcionada. Hay mucha asimetría entre el poder de los medios en manos de grandes grupos económicos y la necesidad de que se expresen los medios, en los medios, los intereses comunitarios de la comunidad artística, de las comunidades vulnerables, etcétera. La imposición de fórmulas de producción, sin lugar a dudas, y tú rescatas una palabra muy importante de Mijail Bajtín, polifonía. Ajá. La polifonía de la sociedad. Bueno, Vamos a dar una mirada a los compromisos que se pactaron frente al acceso a medios de comunicación, el punto 2 de la Agenda de La Habana. Los dejamos con una nota de contexto. En el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, el segundo punto está dedicado a la participación política, apertura democrática para construir la paz. Sobre este punto, las partes ya llegaron a unos acuerdos a propósito del acceso a los medios de comunicación. En el apartado titulado Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, se encuentran unos compromisos para ampliar el espectro mediático y garantizar diversidad y pluralidad en los medios. Dado que hoy tenemos poca diversidad mediática en Colombia, abrir convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria,
promover la capacitación técnica y la formación, abrir espacios en medios institucionales y regionales para visibilizar los movimientos sociales y financiar la producción de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz, fueron algunos de los acuerdos alcanzados, lo que apunta a generar una apertura comunicativa sin afectar las empresas mediáticas privadas existentes hoy en Colombia. Regresamos a La Paz en Foco. En esta última parte de nuestra conversación, queremos ver cuáles son los desafíos al periodismo en esta fase final de las conversaciones de La Habana y en el posacuerdo, que desde mi perspectiva pues estarían ligados a cómo comunicar los resultados de la Comisión de la Verdad, cómo generar espacios de sanción simbólica a los victimarios. No sabemos cuánta sanción judicial va a haber. Entonces, ¿cómo perciben ustedes este papel que podrían jugar los medios, tanto públicos como privados, en este cierre del conflicto colombiano? Bueno, yo creo que eso va a tener que ver mucho con la polarización y eso es difícil y va a afectar la manera como se entienda lo acordado en temas de justicia. Para mí, el tema de justicia es muy importante porque no creo que sea, como dice el uribismo, que es prácticamente una impunidad a la que se le entregó a las FARC. Hay un tema muy complicado que las FARC aceptaron, primero que todo, que es la verdad. Para las FARC, la verdad, nadie se imagina el peso que tiene. Las FARC hasta el día de hoy no han aceptado casi nada. ¿Por qué? Porque ellos insisten en que son víctimas, que cosa que considero yo que ya es un error. Y yo creo que ellos tienen que hacer toda la reflexión para poder llegar a esa tribunal y decir la verdad de los que nos deben, porque nos deben muchas verdades. Y yo creo que eso es una mordaza que ellos se han puesto, no una mordaza, sino es una piedra como durísima que tienen que cargar, que nunca se imaginaron que iban a cargar. Entonces, primero van a tener que decir la verdad. Los que no la digan van a tener el peso de la ley, 20 años de prisión y ningún tipo de beneficios. Lo segundo, que me parece importante, que no es solamente el tema de las FARC, no es solamente la verdad. Este es un conflicto de 60 años en donde todos los actores de poder han tenido que ver en este conflicto y obliga a esa verdad a los demás actores, al Estado sobre todo, pero también a actores que son privados y que han contribuido también con la creación de grupos paramilitares. Eso es muy importante y yo creo que va a ser necesario plantear esa discusión. La gente no entiende, hay mucha gente que entiende, pero este es un proceso con las FARC, porque van a ir los señores que estuvieron algo que ver en los gobiernos de San Pedro, de Gaviria. No, pues porque esto es un proceso amplio que tiene que ver con todos. Tienen que estar los falsos positivos también. Y tercero, para terminar, que me parece que es lo más importante, es que debe haber el centro, son las víctimas. Hay una justicia reparativa. Hay una justicia que tiene que reparar a las víctimas, no solo de las FARC, porque las víctimas del paramilitarismo tampoco hemos sido reparadas. A pesar de tantas menjurjes que nos han hecho en tantas leyes, pues no han sido reparadas. Entonces, esta es la posibilidad que el país realmente se reconcilie. Y se reconcilie para el futuro, para que realmente puedan los yo pienso en mis hijas, ¿no? Que mis dos hijas puedan tener un país distinto al que yo tuve y al que tuvo mi papá y al que tuvo mis abuelos. Y yo creo que ese es en lo que deben contribuir los medios de comunicación. Jaime Lisandro, papel específico de los medios públicos en este... Me he sentido muy a gusto en esta discusión porque vamos del optimismo moderado a la apoteosis total y a la esperanza total. Eso me parece que está muy bien. No ha habido ninguna postura pesimista realmente y me parece que de eso es de lo que se trata y así es que deben enfrentarse los medios un poco a lo que viene de ahora en adelante. Pero hay un aspecto que me parece importantísimo que debe instalarse, digamos, en los cambios que se requieren en los medios. Es que los medios en el país y el periodismo en general ha estado más preparado para decir y para comentar y para contar las cosas que para oír.
y en este momento los medios tienen que tener mucho oído. Solo desde esa perspectiva vamos a recoger aquellas voces que le preocupan a Lisandro y a María Jimena, de las víctimas, de las comunidades, de esos otros que nunca han sido visibilizados, y tenemos que aprender a escuchar muchísimo más desde el punto de vista de medios y desde el punto de vista de cada uno de los periodistas individualmente, obviamente. Lisandro. Yo pienso que ya a estas alturas de las conversaciones en La Habana y del estado de opinión a nivel nacional, ya empieza a percibirse una suerte de tendencia a no considerar a las FARC como unos elementos que tienen que someterse a una rendición incondicional, porque hay una sociedad justiciera y victimizada que necesita castigarlos. Eso ya no forma parte del imaginario público, sino en minorías. Pienso que tiene que haber mucha reflexión de los grupos que han representado al establecimiento, o que por buscar que el establecimiento se perpetúe con sus modelos de desarrollo, normas de conducta, etcétera, han hecho tremendo proceso de manipulación sobre la opinión, sobre los lectores. Este es un país cuya prensa escrita siempre estuvo a lo largo del siglo XX, y ahora eso no es que haya mejorado, en manos de grandes familias. El Tiempo son Santos, El Espectador eran los Cano, Semana Ahora son los López, El Colombiano es Gómez Martínez. Yo lo prefiero eso a los grupos económicos. Sí, es probable. Es probable, ahí sería un mal menor. Porque lo que tú dices en ese momento es: El Espectador es el grupo Santo Domingo y El Tiempo es el grupo Sarmiento Angulo. Gravísima cosa. Pero no por eso es excusable que haya habido esa tendencia endogámica, incestuosa, a monopolizar la opinión por parte de unos pequeños grupos familiares muy influyentes, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Porque el Colombiano es la familia Gómez Martínez, la Patria es la familia Restrepo, el País es la familia Lloreda. Lisandro, eso pasa en el mundo entero. Lo que pasa es que hay más periódicos. Decía, el ciudadano hay más medios. Cuando le dijeron, pero tú no lo puedes irrespetar porque es presidente de la República y además es mi tío. Y Orson Welles le dijo, pero eso es algo que se puede corregir. Eso es algo que se debe corregir. Claro, no, y yo le digo una cosa, el problema grave es que en general así operan los medios de comunicación hasta hace poco. Sí, lo que pasa es que la diferencia en Colombia, ¿sabe cuál es? Que son muy pocos. Entonces, uno como usuario o como lector no tiene oportunidad de oír la polifonía, sino que en París, por ejemplo, en Francia, está la familia de izquierda, derecha, el centro de para adentro, ¿sí? Aquí no, aquí tenemos un periódico nacional, ¿sí? Pero eso... Que eso es muy malo. O sea, lo que es malo es lo poco que hay. No que estén politizados, yo prefiero que estén politizados, que sean dueños de, sino que tengamos la posibilidad de nosotros de comprar el periódico El Siglo, el periódico de izquierda, el periódico de derecha, el periódico de centro. Eso es importante. La familia Gómez. Pero eso es bueno, así pasa en Francia. Qué bueno. Pues mire, está en Francia, está François. En Francia están equivocados también. Y mire en Inglaterra. Yo prefiero eso. Pero eso empieza a cambiar, digamos. Claro, que ya no. Por eso, ya eso es lo claro que te digo. Ahora ya no. De la vinculación. Ahora son todos empresas. Con consignas políticas, digamos, o con líneas políticas al sector empresarial. Pero es que lo que viene ahora, que creo que es lo que vamos a tener que vivir a la vuelta de 10 o 15 años, es la participación mucho más activa de las comunidades en las construcciones de contenidos. A través de los Twitter, a través de los sitios de internet, etcétera, etcétera. Versus la concentración versus la concentración. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, María Jimena. Gracias, Jaime. Ya se estaba empezando. Lisandro. Creo que nos quedan profundos retos, seguramente de reforma estructural al sistema de medios. Cuando superada la guerra, esta sociedad pueda empezar a pensar otras tareas colectivas, y sin lugar a dudas un reto enorme a los medios de comunicación públicos y privados.
resultados. Mil gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.